fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. Amigos, Sergio Olivera, Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Hey, mi máster. Buenas, buenos días. Buenos días. Estamos grabando de mañana. Sí. Oye, máster, te quiero preguntar de un programa. Bueno, es un programa medio raro. La muerte de los sedanes. By Ford. UEPD. Ajá. En latín, requin cantimpache. Requies cantimpache, bastardo. Pues los sedanes no están muertos, a lo mejor andan de parranda. ¿Sí? Sí. Pero yo creo que yo ya lo veía viendo desde hace muchos programas. Quien no me crea, vea los primeros programas, que yo te decía que lo de hoy eran las SUVs. Y tú, de necio, junto con otro güey que conozco que se llama Sillas, necios, que los sedanes, que me los suena. Sedanes. Que... Me ¿te suena? Suena ese güey, sí. Es un güey que jotito que se la pasa peinándose aquí todo el pinche tiempo. Sí, bueno, pues... Es fan del copete, debe ser por eso. Sí. Le voy a regalar un pomo de gel patrocinado por los amigos de Patreon para que... No, del PRI, sí. Gel PRI está mejor. Oye, pero es que nadie dijo lo contrario. No me vengas acá que muy pitonizo que estás adivinando el futuro. Pues no es por deseárselas a mis amigas. Y tú, sí soy pitonizo. Te dije del carro del sur que iban no a... No es lo mismo pitonizo que pito chico. No, no, no. No, 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 no. Pitonizo yo me refiero a adivinador. Ah, ok. Adivinador. Bueno, sí. ¿Te acuerdas que te dije yo que si iban a sacar un... Que yo pensé que iban a sacar una edición especial del sur? Tú me dijiste, sí. ¡Ah! Y si la terminaron sacando. Ya ves, de vez en cuando latino. Pues sí. Pero en este caso, o sea, no era precisamente necesario ser pitonizo. Un pitonizo como para adivinar que las SUVs estaban creciendo. Pero no hay muerte de los sedanes, no hay tal. Lo que Ford anunció es que en Estados Unidos o en Norteamérica, porque ya ve que para ellos Norteamérica es Estados Unidos y ahí medio de favor Canadá. Así medio, bueno, pues sí, están aquí esos güeyes alados aquí del norte. Y México es otra cosa. No, pues quién sabe qué somos, güey. Porque... Sí, sí, sí. Ya ves que la geografía gringa, Norteamérica es Estados Unidos. Canadá es un vecino medio incómodo. Luego está Centroamérica, que no saben precisamente dónde está. Y hay algo ahí en medio que se llama México. Bueno, no saben muy bien si está ahí. No, sí saben, porque llega mucha gente por la frontera, hasta el muro quieren hacer. Entonces... La intención es quitar los coches de Estados Unidos, perdón, los coches, sí, de Estados Unidos. Eso fue lo que dijo Ford. Y va a dejar de producir el Fusion, va a dejar de producir el Focus Sedan, o de vender el Focus Sedan en Estados Unidos. De hecho, todos los coches, excepto el Mustang, van a dejar de ser producidos. Todos los coches Ford para la venta en Estados Unidos van a dejar de ser producidos ahí y de vendidos ahí. La única excepción, que no sé por qué lo llaman excepción, es que habrá una versión del Focus, de la nueva generación del Focus, producida en China, pero va a ser una especie de crossover. Entonces, ellos mismos no saben si es crossover o coche, tanto que están poniendo como excepción. Yo no creo que sea una medida precisamente inteligente. Pues es que si ya la gente no los quiere, pues la tendencia va para allá. Pues si tú como lo has otro comentado... Otro que no estudió historia. No, pero como lo has sí comentado... Sí lo probaste, ¿verdad? ¿Historia? No, soy muy bueno en historia. Creo que fue lo único que pasé bien. Puta, bueno, de coches no, ¿eh? No, de coches no. Pues es que tú eres la biblioteca andante. A ver, dinos por qué. Güey, es cíclico. Esas cosas son cíclicas. Acuérdate, ya hemos platicado aquí muchas veces... ¿Quién determina los coches que están de moda? Las mujeres.
¿Sí? ¡Claro! ¡Wow! ¡Por supuesto! ¡Son las viejas! O sea, cuando las guayins eran la neta, hasta que las mujeres dijeron, no, pues me voy a ver con mamá de casa, ya no quiero guayín. Entonces inventaron otra madre que se llamaba minivan. ¡Ah! ¡Ahora sí! Esas ya no me parezco vieja. Entonces ya pusieron otro apodo, Soccer Mom. ¡Ah, no! Esa, no, no lo quiero porque... Y ahora están las SUVs. Hasta que desaparezca. Eso es un punto. Oh. Hay otro punto aún más importante que la historia nos muestra, que las ventas de coches, la inclinación hacia los coches es cíclica. Y por eso yo creo que Ford está en un error. Pero vamos a un corte primero. Va. Si eres técnico mecánico de autos, camiones o motocicletas, o tienes una refaccionaria, o eres estudiante de mecánica automotriz y deseas superarte y actualizar tus conocimientos en las áreas de la reparación y diagnóstico, la Confederación Nacional de Talleres y las empresas líderes de la industria automotriz te invitan para que asistas a la Expo Mecánica Automotriz Internacional, que se realizará en las instalaciones del Salón Fiesta Guadalajara, ubicado en Avenida López Mateo Sur 610, cerca de la Glorieta Minerva de Guadalajara. El ingreso es gratuito. Contaremos con una gran exposición de fabricantes de autopartes líderes de la industria automotriz. Cursos internacionales de alta mecánica, más de 95 seminarios gratuitos de temas de tecnología de punta en el diagnóstico y reparación automotriz. Aplicación de exámenes de certificación laboral basados en normas de competencia laboral. Además, podrás participar en la encuesta del Premio Nacional a la Calidad Automotriz y adherir tu taller a la red CNT Workshop Team. Y por si esto fuera poco, podrás participar en el festejo de clausura que te ofrecerá cena y rifas de regalos y equipos para el taller. No dejes ir la oportunidad de formar parte del evento más importante de la reparación automotriz de Latinoamérica. Para mayor información, visita la página web www.confederaciondetalleres.org.mx o descarga la aplicación para smartphone. Con ella podrás realizar tu registro. Recibirás en tu celular el calendario de eventos, listas de seminarios y cursos. Además, podrás tener contacto con las empresas expositoras y recibir apoyo técnico. ¡Te esperamos! ¡No faltes! Bueno, amigos, estamos de regreso aquí en Tixo. Estamos hablando de esa decisión de Ford de ya no tener coches en Norteamérica porque la tendencia es crossovers y SUVs y pickups. La tendencia es esa, no queda ninguna duda. Puede parecer un movimiento naranja. Inteligente y naranja. Puede parecer un movimiento inteligente y hasta, digamos, adelantarse al mercado. Pero yo creo que no lo es, Lalo. ¿Por qué creo que no lo es? Porque en el pasado ya ha pasado cosas así. Y en un pasado tan reciente como hace 10 años. En principio de la década pasada, 2003, 2004, por ahí, las ventas estaban igual que hoy. Todos iban hacia crossovers, SUVs y pickups, crossovers, SUVs y pickups. Más y más y más y más y más. Y fue una moda lanzada por Ford con la Explorer. No es que la Explorer haya sido la inventora del segmento de las SUVs. La Explorer fue la que popularizó en las ciudades un fenómeno que antes era del campo. Las Suburban existen desde los años 30 del siglo pasado, entonces, del siglo antepasado. Y aún así eran usadas más o como campo o como vehículo de trabajo en las ciudades. Pero la Explorer fue la que hizo popular a las SUVs entre las ciudades y la clase media en las ciudades. Se vendió tanto, llegaron a vender 450 mil Explorer por año. O sea, fue un éxito absoluto. Pero, ¿qué pasó en la década pasada? Por ahí de 2007, la OPEP se juntó y dijo, ¿sabe qué? La gasolina está muy barata. Como ahorita.
¿Ya me empezaste a entender? Ah, sí, ya. Ya veo por dónde va. Se juntaron, la gasolina está muy barata, hay que juntarnos y cerrar ahí la llave de la producción para hacer la mascarita, porque pues así no nos conviene. Y la gasolina empezó a subir de precio. De repente en Estados Unidos, el galón, que de unos 70, unos 80 dólares por galón, se fue a 5.70, en algunos casos a 6 en algunos estados, o sea, 6 dólares por galón. ¿Qué pasó? Bye bye camionetas, bye bye pickups, bye bye SUVs. Todo el mundo quería coches otra vez. ¿Y cómo agarró eso la industria americana? Jodidísima. ¿Por qué? Porque ellos habían renunciado a hacer, no a hacer, digamos, no renunciado a producir, como Ford está llegando ahorita a ese extremo de renunciarse a producir ese coche. Pero sí renunciaron a hacer buenos productos en ese segmento. O sea, quedaron con lo que tenían sin mayores inversiones y dejaron ese mercado exclusivamente a los japoneses. Entonces, los reyes del mercado eran Honda y Toyota, tanto en los medianos para ellos, que son Accord y Camry, como en los compactos para ellos, que son Civic y Corolla. Ellos eran los reyes. Focus, Fusion no había, Taurus en su momento, antes de Taurus, no, sí se llamaba Taurus, el Taurus era el tamaño del Fusion y el que hoy es más grande no había en Ford, bueno, era otra cosa, no, era el Gran Marquis, ¿no? El Crown Victoria. Y la gente empezó a dejar de comprar esas cosas por el precio de la gasolina, empezaron a comprar coches otra vez, y ellos no tenían, como no tenían buenos productos, se fueron a hacer los japoneses. ¿Qué produjo eso? Quiebra. ¿Quebraron? O sea, las tres. Ah, no, Ford no quebró. Ford quebró. Bueno, estuvo tan cerca de quebrar como GM o Chrysler. La diferencia es que Ford en 2006, en 2006, septiembre de 2006, Bill Ford era el CEO de Ford, dijo, ¿sabe qué? Yo no la estoy haciendo, lo voy a contratar a alguien que pueda dar la vuelta a la compañía. Él salió del puesto de jefe ejecutivo y contrató a Alan Mulally, que venía de Boeing, y que era, digamos, aplaudido por haber quitado a Boeing, un gigante de la aviación global, de números negros, y regresarlo a, digamos, a la vida, pues. De rojos a negros. De rojos a negros. Entonces, él quería que Mulally hiciera lo mismo, y Mulally lo hizo. Mulally llega y dice, bueno, vamos a necesitar dinero para eso. Y contrataron en la época un préstamo. Consiguieron dinero en el mercado por 36 mil millones de dólares, que fue lo que empezó a dar la vuelta a Ford. Alrededor de dos años, no, como un año más tarde, vino la crisis súper fuerte. Tan fuerte estaba la crisis que para mantener las fábricas produciendo tenían que bajar los coches, o sea, venderlos por debajo del costo, estoy hablando de, sobre todo, General Motors 2008. Y Chrysler, 2008. 2008. Hace 10 años, o sea, un poquito menos de 10 años, que fue en el segundo semestre de 2008. Entonces, lo tenían que vender por debajo del costo. Empezaron a tronar, a tronar, a tronar, a tronar, hasta que se fueron a Washington, y se fueron los tres. Ford también fue a Washington, a pesar de que tenía dinero. Cuando llegaron, el gobierno dijo, ok, yo los ayudo, pero la ayuda es a través del capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos, es decir, yo tomo control de la empresa. General Motors, pues no me queda de otra, órale. Chrysler, no me queda de otra, órale. Ford dijo, bueno, es un precio muy alto, yo tengo lana, porque contraté un préstamo, mejor me voy independiente. Pero era lana prestada. O sea, ellos sí tenían la lana para operar, pero era prestada. Necesitaban más, tan necesitaban más que fueron por más. Pero no quisieron pagar ese precio. El hecho es que las tres se agarraron con los calzones en la mano, el tema de la gasolina. Y ahorita, ¿qué está pasando? Tú me acabas de decir, otra vez la OPEP está juntando a decir, ¿sabes qué? El petróleo está muy barato.
Y hace que un año, año y medio, andaba en $30 el barril, ya estaba en 67 la semana pasada. No sé cuánto esté hoy, seguramente tú hoy me vas a decir, está en 69.2 el Brent. Y 60. La mezcla británica está en 71.93, 68.90. Lo que pasa es que, rápido, así un breveiro cultural, los saudíes tienen un gasto muy enorme porque están creciendo mucho y ya no les alcanza el presupuesto. Entonces quieren llevar el petróleo a 90 o hasta 100 dólares, si es posible. Y como ellos son los que manejan el cartel de la OPEP, pudiera ser que... Entonces, ¿tú qué crees que va a pasar si al final del año la gasolina otra vez rebasa los $5 por barril? La gente va a decir, ay, pues total, tengo lana. Tengo muchas preguntas. No quiero un Fusion, dame otra Expedition. Claro que no, la gente va a querer coches chicos. Ah, pero ahora los crossovers ya son iguales de económicos que los autos chicos. En algunos casos sí, pero la imagen no es esa. La gente siempre piensa que un coche va a gastar menos que una camioneta. Tengo muchas preguntas. Te iba a decir, la primera pregunta, ¿qué no ya con la tecnología ahorita los motores son suficientemente capaces de mover una SUV con 4 cilindros gastando poquita gasolina? No. Entonces esa desechada. Sí. O sea, no va a poder. Los motores turbo, en teoría, gastan menos gasolina. O sea, porque bueno, en la práctica también, pero en condiciones de laboratorio. Mm. O sea, en el manejo del día a día práctico, con topes, baches, semáforos, etcétera, etcétera. Vas a gastar. No, vas a gastar igual o incluso más que un 6 o un 8. Oye, y otra pregunta. ¿Qué tanto tardan las empresas para dar este cambio de decir, nos equivocamos? Bueno, pues otra vez hacer sedanes. El tiempo de adecuación, de diseño, de todo eso. 3-4 años por lo menos. Entonces, si se les viene muy caro, se van a meter en un problema. Sí. Ahora, ¿no crees que pudiera pasar otra cosa? Ya fumándome aquí, mota, que si las mujeres les empiezan a gustar los biplaza, te explico por qué mi razonamiento. Porque ya hoy en día las mujeres casi no quieren tener hijos. Uno, ya no son pues, como nuestras mamás que tenían varios hijos, sino ya las parejas de hoy en día, inclusive en algunas partes, ya ni hijos tienen. Y que empiecen a optar por carros más pequeños, por eso, porque pues, no necesitan echar carreola, no necesitan echar portabebés, no necesitan echar nada. Las mujeres vienen como más dinámicas, quieren ser más empresarias, quieren esto, más tipo Mazda. Yo entiendo la tendencia, pero no creo que esa tendencia se transforme en mayoría. Yo creo que la mayoría de las mujeres va a seguir teniendo hijos. Tal vez no 3 o 5 o 14 como ya hubo en algún momento. Pero va a seguir teniendo. Con uno que tengas, un biplaza ya no te sirve. Sí. ¿Sí? O sea, acuérdate que para que la población mantenga su nivel, cada pareja debería tener 2 hijos, que son, digamos, los sustitutos tuyo y de tu mujer cuando se muere, ¿no? Sí. Y sí hay una tendencia al revés en algunos países. China, por ejemplo, ¿no? Durante tanto tiempo estuvo prohibido tener más de un hijo, que ahora que quieren volver, pues ya la gente ya se acostumbró a no tenerlo, ya no quieren tener. O sea, entiendo el fenómeno. Pero no creo que se transforme en mayoría como para cambiar la tendencia de la fabricación de coches, ¿sabes? Yo no sé si se va a regresar el tema de los sedanes. El sedán en sí puede ser que esté amenazado. Incluso los sedanes tradicionales ya no parecen sedanes. Tú ves un Accord 2018... y ya tiene forma de coupé. O sea, desde que Mercedes hizo el CLS, que es el famoso coupé de 4 puertas, todo el mundo ya quiere hacer coches por el estilo, porque se vean más deportivo, aunque tenga la practicidad de 4 puertas. Entonces, yo siento que las cosas van un poquito por ahí, ¿sabes? El sedán como tal puede desaparecer, pero el coche no. Cuando tú ves un Audi Q2, una BMW X2, una Mercedes GLA, son hatchbacks. Bueno, nos dicen que son crossovers. Nos dicen que son crossovers. Fíjate, ¿qué es lo que te iba a decir? Yo creo que se va a quedar ahí la pelea. Ni van a ser sedanes ni van a ser SUV, sino yo creo que van a ser puros crossovers. Claro, yo creo que va por ahí. Pero, de todos modos, Lalo, hay otro motivo muy fuerte por el que me parece un error de Ford quitar los coches de su línea. ¿Sabes cuántos sedanes se venden por año en Estados Unidos hoy, en 2018? Bueno, se vendieron en 2017, la proyección de 2018 es similar. No, ni idea. 4 millones.
nada despreciables. Ahora, imagínate una junta adentro de Ford Motor Company, todos discutiendo el futuro de la empresa, ya sea fumando habanos y tomando un whisky de 48 años single malt. Y llega alguien, oigan, ¿qué creen? Acabo de encontrar un segmento en Estados Unidos que tiene 4 millones de unidades, vende 4 millones al año y nosotros no estamos en él. ¿Cómo? Hay que estar, ¿no? ¿Cómo que vende 4 millones y nosotros no estamos? Eso es lo que está haciendo Ford. En mi opinión, es una pendejada del tamaño... Bueno, ya no, del tamaño de Ford ya no es tan grande. Es una pendejada del tamaño de Toyota. ¿No será porque Ford pues no hace carros tan padres, tan buenos, tan, y la competencia les ha dado unas chingas? Ahorita terribles. Le preguntas a Luis por el Mustang, a ver qué te dice. No, 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 pero quitando el Mustang, no sé si sean tan exitosos. Claro que no, carros. El Fusion es súper exitoso, ¿sí? Es durable, es entonces, chingón, ¿por qué lo el quitan? Taurus también, el Focus también. ¡Por pendejos! No, porque, no, como tú dices, la tendencia es hacia SUVs y crossovers. Están yendo tan, todo tan rápido para allá. No, ¿sabes qué? Ya, mejor... Mira, ya lo hizo Marchionne, güey. Sí, está aquí en la... Marchionne ya quitó el Dart, ya quitó el Chrysler 200. Eso es el señal del apocalipsis, cabrón. Vamos nosotros también quitando porque, si no, Marchionne, pues el güey debe ser un genio. Transformó una empresa que valía 2 mil millones de dólares en una de 72 mil millones de dólares. Pues hay que seguirle. El señor está al frente de Ford hoy, fabricaba muebles. Oye, ¿no será que eres muy purista? Es una empresa que fabrica una madre como esta que tiene 7 partes y 8 tornillos. No 7 mil o 10 mil elementos. Y no se mueve. Y ni genera emoción. Ya te digo qué podrían hacer. Bueno, las camas sí generan emoción. Que hicieran unos eléctricos chingones. Y ya se venderían sedanes chingones eléctricos. Y verías, sería la emoción, sería la tendencia futuro. Bueno, te la dejo ya barata, híbridas. Yo creo que ya llegamos al final del programa. Ya ven que vos sí es bien purista. Master, amigos. Adiós. Nos vemos, bye. Bueno, amigos, solo para despedirnos, recuerden que está este website que se llama Patreon. No se llama Patrón, Patrón es él. Patreon es este website donde ustedes pueden meterse y es muy fácil, ya les puedo decir, y pueden donar desde $1 hasta $1,000. Yo recomiendo más que sean $1,000. We have a website, it's called Patreon, and you can donate and you can give us some money if you want, from $1 to $1,000. Tenemos la marca de Patrón, puede donar dinero desde $1 hasta $1,000. Pues eso sería todo. Es que yo soy más de Islas Caimán, Master. Como me gusta más la playita. Y pues eso. Sí, ya sabemos que eres más naquito. Ojo, apunte lo que estoy diciendo. Apúntele bien. Es que los de Brasil cobran muy caro, cabrón. Yo soy bagueto de closet. Me declaro bagueto de closet. Es más, ni siquiera necesitas poner gasolina. Con que abras el tanque y grites, ¡gasolina! La cierras rápido para que la voz quede ahí ya con eso. Si quieres ver más mamadas como esta, suscríbete y activa la campanita.